Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como ya sabéis, ayer hicimos una encuesta acerca de cuál es el formato favorito de la comunidad, o, bueno, dicho de otra manera, de qué formato queréis que cree el contenido, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, esta encuesta, muchísimas gracias a todos, porque realmente, fijaos, en 18 horas, 1000 votos ha recibido la encuesta, un montón de participación, y estoy tremendamente agradecido por ello. Así que lo que quiero ver ahora es cuál de los formatos es el más votado por la gente, ¿no? Yo no puedo ver las estadísticas salvo que vote, ¿no? Así que voy a pinchar en Brawl porque sé que es el menos votado de todos, 5%, y así no altero los porcentajes que sí sé que eran los más votados por la comunidad, ¿no? Ese era un poco mi plan, mi estrategia, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Lo que podemos observar es que el formato favorito es Alquimia con casi un 40%, seguido de Estándar con casi un 30% e Histórico, también con un porcentaje similar. Bien, pero es cierto, me he puesto a leer los comentarios, ¿vale? Y en la mayoría de comentarios la gente dice que no quiere Alquimia. La mayoría, la inmensa mayoría de los comentarios, la gente habla de Estándar, que prefieren Estándar por la accesibilidad y todo esto. Una cosa que leo mucho de Alquimia es todo el mundo dice, no voy a montar un mazo de Alquimia por si me refiero a una carta. Eso no tiene sentido. Pensando bien, o sea, es decir, no voy a jugar Estándar por si prohíben una carta. Exactamente igual, o sea, es decir, no hay ninguna razón para decir esa frase respecto de Alquimia y no decirla respecto de Estándar o de Histórico. O sea, es decir, de hecho, que tener fe en una carta no significa que la carta se vuelve inútil, pero en Estándar, si te prohíben una carta, sí se vuelve inútil, porque no la puedes jugar, ¿no? Entonces, no entiendo, el argumento no tiene lógica, vamos. No es que no lo entienda yo, es que no tiene ningún tipo de lógica ni fundamento, ni sustento, ¿no? Realmente, pensadlo bien, o sea, razonadlo. Lo más probable es que no nerfeen ninguna carta. Eso es lo más probable, ¿de acuerdo? El formato está bastante sano y no veo razón para que nerfeen nada. Hay algún comentario por ahí que me ha gustado mucho que decía que al fin y al cabo las cartas de Alquimia son las mismas que las de Estándar. Así que haga vídeos de Alquimia y el 80 y no, bueno, el 90 y tantos por ciento del mazo, iba a decir 85, no, el 95% del mazo va a ser legal en Estándar. Sí, va a haber un 5% de cartas de Alquimia que no, pero el resto sí, ¿no? Bueno, en cualquier caso, los porcentajes, aunque gana Alquimia, en mi opinión, son poco significativos. Es decir, no veo mucha diferencia, ¿vale? Alquimia, pues casi igual que Estándar, un poquito más, ¿vale? Sí. Y Estándar igual que Histórico aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que si yo me dedicase a hacer solo Alquimia, estaría haciendo el tonto, porque una gran parte de la comunidad, el 28% o más, el 28% quiere Estándar y el 27% quiere Histórico, ¿vale? Y los comentarios, la mayor parte de la gente habla más de Estándar, ¿no? Queréis más Estándar y todo eso. Así que escucho a la comunidad. Bueno, vamos a hacer mezcla, lógicamente, para hacerlo más razonable, ¿no? Vamos a hacer un poco de todo. Haremos vídeos de Histórico, vídeos de Estándar y vídeos de Alquimia. Y quizás dentro de 3, 4, 6 meses vuelvo a repetir la encuesta y vemos cómo está la cosa. A lo mejor dentro de 6 meses ya todo el mundo sí que se ha pasado a Alquimia. A lo mejor Wizards of the Coast, la dueña de Magic, decide hacer algo para que sea un formato más accesible, más barato y sea más fácil conseguir las cartas y está ya todo el mundo jugando Alquimia, ¿no? O ocurre, o quizás ocurre todo lo contrario. Siguen con la misma tónica de poner un formato muy caro como es Alquimia y la gente deja de jugarlo, yo dejo de jugarlo y al final este porcentaje de Alquimia es pues como Brawl, un 5% y Estándar tiene un 60% de nuevo. Así que voy a comenzar y debido a que el 27 de enero sale la próxima colección de Magic, Kamigawa Neon Dynasty, y que claro, los formatos cambiarán, vamos a hacer un repaso en general de cómo está actualmente Estándar, de cómo está actualmente Histórico y de cómo está actualmente Alquimia, ¿vale? Ese va a ser un poco el plan que tengo para estas próximas semanas. Vamos a hacer un repaso a los Tier 1, a los mejores mazos de cada formato, para ver cómo están. Sinceramente, la salida de Kamigawa, ¿vale? A finales de enero, principios de febrero, no creo que vaya a afectar ya al metajuego de ninguno de los formatos. ¿Por qué? Histórico es un formato bastante asentado. Histórico yo creo que no va a cambiar por la salida de una colección de Estándar, ¿vale? Por una nueva colección. Histórico podrá cambiar cuando saquen una antología histórica con cartas poderosas u otro producto suplementario como pudo ser Horizontes de Histórico o Jumpstart Histórico, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, Jumpstart Histórico es lo mismo que Histórico Horizons. Bueno, ya sabéis a qué me refiero. Alguna colección específica de Histórico con cartas poderosas de Histórico, entonces Histórico cambiará. Pero creo que Histórico está bastante estabilizado y no creo que vaya a cambiar con la salida de la próxima colección. Estándar tampoco. Estándar está... Yo, a ver, la razón por la que no juego Estándar o no quería jugar Estándar y por lo que
A ver, la gente ha dejado con estándar es porque es muy repetitivo. Hay cuatro mazos, literalmente no hay más que cuatro mazos y todo el mundo juega siempre esos cuatro mazos. Y además hay alguno demasiado pesado como es Izzet Turnos, ¿no? El mazo de turnos típico que se hace muy, muy, muy pesado, muy frustrante. Efectivamente, en Alquimia hay un poquito más de variedad de mazos, pero la realidad es que hay tres, cuatro, cinco mazos dominantes que son los que más se juegan. Y según pase el tiempo, Alquimia, pues se reducirá igual que estándar a cuatro mazos, digo yo, y todo el mundo jugará solo esos cuatro mazos. No creo que vaya a cambiar estándar porque son demasiado predominantes los cuatro mazos que hay. Y Alquimia tampoco creo que vaya a cambiar con la salida de Kamigawa. Es decir, podríamos ignorar Kamigawa. ¿Cuándo cambiará Alquimia? Cuando un mes después de Kamigawa saquen la Alquimia de Kamigawa, que serán 30 cartas nuevas exclusivas para el formato Alquimia y supuestamente exclusivamente digitales. Como demostró la primera alquimia, la alquimia de Innistrad, esas 60 cartas sí que eran muy buenas y cambiaron completamente alquimia, es un formato muy distinto a estándar. Y creo que pasará lo mismo, que alquimia sufrirá un impacto si cambiara alquimia, pero dentro de un mes, o sea, un mes después de la salida de Kamigawa. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer mazo de la tanda de repaso de cómo está el metajuego y lo que os traigo hoy es estándar. Concretamente, mazo Tier 1, la monoblanca agresiva. Lo que os decía, este es uno de los cuatro mazos dominantes en estándar. Lleva muchos meses dominando y muchos meses más o menos con el mismo aspecto. Bueno, si sí, en la última colección, en Innistrad Compromiso Escarlata, salió Talia, una carta que ya que es una reedición, vamos, es una carta que ya estaba en Magic Arena, existe en Magic desde hace muchos años y es prácticamente la única carta que podríamos incorporar a este mazo. Realmente, ¿no? Se puede construir de diferentes maneras este mazo de estándar, ya lo sabéis, la monoblanca agresiva se puede construir con la temática de exiliar, se puede construir con la temática de doble hechizo, bueno, hay varias formas de construir esta monoblanca, aquí os traigo una cualquiera, una porque bueno, más o menos van a funcionar todas y además que este mazo no es nuevo aquí en el canal. Ya lo hemos jugado en varias ocasiones en sus diferentes versiones y es por traerlo otra vez y recordarlo. Y hacer este repaso. Ya digo, en estándar hay cuatro mazos dominantes, los cuatro tier 1 que solemos decir, y en los próximos días los voy a repasar todos, ¿vale? Luego pasaremos a histórico y ya por último volveremos a repasar los mazos de alquimia. Ese es mi plan hasta más o menos, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pues una semana, 2 semanas. Hasta el día 27 de enero tenemos tiempo, ¿no? Es cuando sale ya Kamigawa y habrá que ponerse con Kamigawa. Habrá que analizar la nueva colección, habrá que ver los nuevos mazos que puedan surgir, que ya os digo que creo que va a impactar muy poquito en histórico. Muy poquito en estándar y quizás en alquimia cuando salga la alquimia de Kamigawa. Y espero, mi sueño sería que Magic Arena recapacitase y se diese cuenta de que o ponen más barato el juego, o regalan cartas, o sobres, o algo, pero de verdad, o que hacen más promociones, o de verdad facilitan para todo el mundo. O lo que va a ocurrir es que en este juego van a acabar jugando los mismos 1000 frikis de siempre que han jugado a Magic. 1000 personas son pocas. Bueno, 1000 es por decir una cifra cualquiera, ya me entendéis. Quiero decir, no va a ser un juego de 1 millón de jugadores con esta idea, con este concepto, esta filosofía que tienen. Se va a quedar un juego de 1000 personas y un juego digital de 1000 jugadores o de 5000 jugadores no va a subsistir, no les compensa, ¿vale? Porque los juegos digitales viven de tener unas bases de millones de jugadores. La mayoría de ellos free to play, cierto, no van a pagar, pero les das lo más importante del juego, se lo das gratis para que puedan jugar. Si acaso algún micropago muy pequeño. Y sí, ahí luego están las ballenas, las 4 o 5 ballenas del juego que se van a dejar mucho, mucho en el juego, que son los que lo sustentan. La filosofía que están siguiendo es quedarse solo con las ballenas, con la gente que gasta mucho dinero en el juego. Pero eso no es suficiente, porque si no hay jugadores, la gente querrá dejar de jugar esto a largo plazo. No, no es una buena filosofía, como ya hemos dicho muchas veces. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y no sé si hacer el deck tech porque lo he hecho ya en muchas ocasiones de este mazo. Bueno, un poquito por encima. Primero, temática nevada, fundamental. Todos los mazos monocolores agresivos llevan tierras nevadas y cuatro copias de refugio, no ninguna carta que necesitáis tener, ¿vale? O sea, si no la tenéis, si sois jugador de free to play, cuatro comodines primero al refugio anónimo, porque lo vais a poder incluir en muchísimos mazos. Esa es la razón y es una tierra muy buena que va a encajar en cualquier mazo monocolor de cualquier color y eso es muy, muy interesante, ¿no? Luego, las criaturas agresivas de coste 1, iniciado optimista que crece, escolta de los caídos que crea criaturas extras y, bueno, una copia aquí de agujero portátil para tener un removal extra, porque este mazo lleva de defensa tres cátaros brutales. Se podría llevar cuatro. Se podría llevar también Fantasma de la Ruina.
Pero bueno, el agujero portátil es para complementar esto. No te interesan mucho agujeros portátiles en este mazo, porque llevas a Talia. Y Talia eleva el coste de todos los hechizos que no sean criatura, tanto tuyos como del oponente. Así que cualquier criatura que lleves en, cualquier carta que no sea criatura que lleves en este mazo, por Talia, te puede perjudicar, ¿no? Luego, la obligatoria Aspirante Luminarca, que es la mejor criatura blanca del formato, seguramente. Esta en Alquimia está nerfeada porque es demasiado buena. La Centinela de Oro Solar, sencillamente por 2, pega 3, tiene una buena habilidad. Ojo a la que el arre es bastante bueno, o sea, esa especie de protección. Bueno, es anti-maleficio, más sin bloqueabilidad por ese color, ¿no? Una especie de protección. Y la postura valerosa es la otra carta que se está incluyendo bastante, esta carta en, últimamente en este tipo de mazos. Es la otra carta que nos ha traído Innistrad Compromiso Escarlata, pero no la creo relevante. O sea, es decir, se puede no jugar y no pasa nada, no es importante, ¿no? Talia sí que es importante porque hace que los hechizos grandes, los mazos de hechizos grandes, como por ejemplo los de turnos, encuentren problemas a la hora de jugar sus removals, sus hechizos de ganar turnos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en el coste 3, también obligatorio los atrapachitos de élite, esta disrupción, o sea, el hecho de ver la mano del rival, elevarle el coste a una de sus cartas, y luego es un 3-1, vuela, o sea, pega mucho y tiene evasión, la convierten en una excelente criatura, por cierto. Por si no lo sabéis, el personaje del dibujo está inspirado en el ganador del campeón del mundo de Magic del año anterior, Paulo Vitor da Moda Rosa, el jugador brasileño, uno de los mejores jugadores de la historia de Magic, por cierto. Y esto de poner jugadores en cartas, hacía muchos años que no lo hacían. Lo hicieron hace un par de años o tres, hace un par de años con Javier Domínguez, el jugador español que ganó el Campeonato del Mundo. El campeón ferviente fue la carta que le dieron. Y el año siguiente con Paulo Vitor da Moda Rosa. Y este atrapachizos de élite no lo han vuelto a hacer, porque. O creo que no lo van a volver a hacer. No han dicho nada, así que me imagino que no lo van a hacer. Hacía como 15 años que no hacían esto. De 15 años hacia atrás, se hacía cada año con el ganador del Invitacional, que era un torneo en el cual invitaban a los 20 o 30 mejores jugadores del mundo, y el ganador le hacían una carta. Y al final dejaron de hacerlo. Ya sabéis cómo son estas cosas, podría estar una hora hablando sobre el tema porque tiene muchísimos detalles. De hecho, voy a hablar de ello un día para hacer un vídeo. Va a ser muy interesante. Bueno, sigo, que me distraigo. Más disrupción. Reidane, diosa de los dignos, lo mismo, eleva el coste de cartas de coste alto, por tanto, esos mazos de turnos van a sufrir contra una Reidane. Reidane es muy buena en este formato. Las tierras nevadas del tribal entran giradas. Los hechizos de coste 4 más que no sean de criatura cuestan 2 más, e incluso lo puedes jugar como la otra parte, el reverso, ¿no? Valkymira. Valmira fastidia mucho a los mazos de criaturas pequeños, mazos rojos, etcétera, etcétera. Así que tenedlo siempre en cuenta, ¿no? De hecho, como. Reidane es legendaria. Si ya tienes una en mesa, la segunda la juegas como Valmira, ¿no? Normalmente para apoyar. Y además que es un 2-3, vuela y vigilancia. O sea, puede atacar, puede bloquear y tiene evasión. La verdad es que es bastante buena. Luego tenemos tres copias de Adeline, Catra Fulgurante. Obviamente es una carta excelente. Y a ver. A veces se lleva una, dos, tres copias incluso y tal. Y bueno, es una de las mejores jugadas de coste 3 en cuanto a pegada. Es un bicho que va a pegar siempre. 4, 5, 6, pone criaturas extras. Tiene vigilancia para atacar y bloquear. Por tanto, es bastante buena contra otros mazos de criaturas. Por cierto, esta versión en particular que estoy jugando, vamos, la he escogido simplemente de alguien que ha obtenido algún buen resultado reciente. Y estoy jugando su versión. ¿Por qué? Porque el. En el coste 2, me estoy dando cuenta que llevamos Centinela de Oro Solar y no llevamos el perro. Hay un perro, este de aquí, el familiar de Une Piedras, que va creciendo a medida que vas exiliando cartas, ¿vale? La temática de exiliar. Esta versión, en lugar del perro, ha preferido llevar Escolta de los Caídos. Ya digo que es un poco a gusto de cada uno porque este mazo se puede construir de bastantes maneras. Pero en el coste 2, hay una criatura que tampoco lleva este mazo y que es bastante buena, que se podría incluir perfectamente. Pero bueno, ya digo, estoy jugando la versión de una persona que ha obtenido un buen resultado con ella. Es que no me acuerdo del nombre de la carta porque estoy. Me pilla un poco hoy espeso. Estoy diciendo muchos nombres de muchas cosas y mi cerebro no da para más. Y es el. Es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acaba de salir el nombre. Y estoy viendo si lo localizo ahora así sobre la marcha por encima. Bueno, voy a tener que filtrar y buscarlo. Es una carta. Es mítica, de hecho, de coste 2 y es criatura. Así saldrá. Ahí está. El adversario, eso, no me salía la palabra. El adversario intrépido, ¿no? Bueno, pues eso, el adversario intrépido sería también una buena opción. Pero este mazo, bueno, pues lo han construido de esta manera. Por cierto, para completar el mazo, Ángel de la Legión, ¿de acuerdo? Llevas en el banquillo. Tres copias. Ahí va, no lo tengo ordenado. Cuidado con esto. A veces Magic Arena no te ordena. Es que lo voy a jugar en Best of One. No te ordena bien el banquillo. Quiero subir este Ángel de la Legión a las siete primeras cartas
para que cuando juegue al mejor de una partida me aparezca el banquillo de 7 cartas y tenga las 3 copias de Ángel de la Legión adicionales para buscar de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a jugarlo. No quería hacer deck tech porque es un mazo ya conocido. Aquí hemos jugado hasta la saciedad realmente en sus diferentes y múltiples versiones. Esta en particular, no os confieso, o sea, no es mi versión. No la he tuneado yo, no la he modificado, la he copiado, la he pegado y la vamos a jugar directamente. Es de alguien que hizo 7-0 en el Decathlon, en estándar. Y bueno, pues seguro que si se hizo un 7-0 su versión funciona bien. Hay ciertas cosas que yo no las jugaría así, como os he comentado. Yo preferiría llevar al adversario intrépido y si optase por la de oro solar, la de exiliar cartas del cementerio, llevaría el perro, el familiar, ¿no? El familiar de una piedra, puede ser, llevaría el familiar para acompañar a esa... Entonces lleva algunas decisiones este jugador con su mazo que a mí no me acaban de convencer. En cualquier caso, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado para que lo podáis probar y jugar. Aunque bueno, si queréis ver cómo lo jugaría yo, buscad en el canal. Entréis en mi canal de YouTube, en la sección, en la pestaña de vídeos y en el buscador buscáis Mono White y a ver qué versiones he jugado yo. Bueno, vamos a ver, tenemos una mano decente, tenemos un buen primer turno, un buen segundo turno, un buen tercer turno, ¿no? Tenemos toda la curva. El rival parece que está jugando algún tipo de mono red. Es tentador empezar con iniciado optimista. Voy a empezar con el iniciado optimista porque a lo mejor el rival se plantea el no atacar. Bueno, le puedo dar un poco más de miedo a un bicho que aguanta 2 que un bicho que aguanta 1, ¿no? Yo no voy a bloquear de todas maneras. Al final no he bloqueado. Pero, no he jugado nada de segundo turno. Normalmente los mazos rojos se caracterizan porque suelen completar toda la curva de mana. Es decir, jugar hechizo de coste 1, hechizo de coste 2, hechizo de coste 3. Cosa que nosotros sí estamos haciendo. Sí vamos a hacer. Los mazos agresivos suelen funcionar bastante de esta manera. He salido con el iniciado optimista. Pegamos menos en los primeros turnos, pero... Vale, hombre. A largo plazo, mi plan era atacar con la centinela de oro solar y con él y que vaya creciendo, ¿no? Que vaya creciendo la criatura. No hemos podido conseguirlo, así que nada. Para el mazo, el rival juega creo que un mazo de trasgos, ¿no? Es un mazo de trasgos probablemente. Por cierto, de tercer turno, si podéis, jugad siempre refugio anónimo. Porque así lo tendréis disponible para que pueda atacar el siguiente turno, dado que tiene mareo. Y la del INE, jugadla antes de atacar, para que al atacar os ponga un token 1-1, ¿vale? Por eso la he jugado antes de atacar. Uy, este ataque me da un poquito de miedo. Voy a dejar viva la Deline, lógicamente, ¿vale? Me como un ataque de 2 de daño. Seguramente tenga otra mordida helada a nuestro rival. Y otra vez que vuelve a no jugar nada. Es un poco extraño, sinceramente. No voy a atacar con el refugio anónimo, ¿eh? Vamos a... Porque ya digo, huele a mordida helada. Vamos a atacar con todo. Lo que sí podría haber hecho es haber jugado alguna criatura antes de atacar, para que Adeline pegase más. Pero es que sinceramente quería ver qué hacía él antes, ¿no? No ha hecho nada, me ha extrañado que no haga nada. Vale, vamos a ver qué es lo que le queda en mano. Podríamos haber jugado el atrapachizos para ver qué tiene en mano, ¿no? Eso sí. Pero imaginad que me mata esta Adeline de alguna manera. Yo habría jugado la segunda Adeline, es que es legendaria. No podía jugarla antes. Por eso me he quedado enderezado. Creo que hemos renunciado a un daño, probablemente a uno o con mucho dos daños extras. Y no va a importar demasiado. ¡Wow! No es muy preocupante. Le voy a matar, creo que... Bueno, no tiene ni mana para jugar esto, pero le da más uno a todos los trasgos. Es que nos da igual, no nos mata. Le voy a quitar de todas maneras el maestro. Bueno, quitar, elevar el coste. Y bueno, en principio... Con el erosionar nos puede matar algo. Con el ogro, el osgo enorme, perdón. Va a hacer un poquito un ataque... Veis, ya no... Ya se queda enderezado. Y aquí lo mismo. Si ataco con Adeline es posible que me chumbloquee con 1-1 y me la mate con erosionar. Por eso me voy a guardar la segunda Adeline en mano, yo creo. O activamos y atacamos. Y ya está, el ataque es muy fuerte. Voy a atacar. Venga, vamos a activar y atacamos. Y aquí hay una pequeña pega. Tengo varias criaturas que aguantan 1 y pueden morir en los bloqueos. Bueno, correremos el riesgo. Correremos el riesgo. Con escolta de los caídos podemos poner un token 1-1, ¿vale? Lo vamos a hacer porque tenemos mana suficiente, dado que el refugio anónimo no se gira al atacar. Vale, al morir al cometer fuego filo nos mata un bicho. Ya, ponemos el token. Adeline no... Bueno, Adeline puede morir, ¿no? Tiene todavía el erosionar. Y lo usa sobre Adeline y nos la mata. Así que la que tengo en mano el siguiente turno no va a poder atacar.
La ventaja de este turno que acabamos de realizar, como podéis ver, él se queda con 0 criaturas en mesa y nosotros tenemos 5 criaturas en mesa. Bueno, 6 si quisiéramos contar el refugio anónimo y él no tiene nada. Entonces esto ya estaría ganado. De todas maneras, a ver, esta partida que estamos jugando, nuestro rival estaba jugando un mazo de trasgos. No son buenos los mazos de trasgos, están totalmente fuera de metajuego y no son la mejor referencia, ¿no?, de lo que es el metajuego, ¿no? No es uno de los mazos más jugados. Pero tampoco es mi objetivo ahora mismo estresarnos con ellos, sino realmente, ya digo, siguiendo, haciendo caso a la encuesta y haciéndoos caso a vosotros, quiero volver a estándar y quiero daros lo que queréis. Yo digo que para mí estándar no es un formato sano, no es un formato divertido. De hecho, más que no sano, sano podría ser sano, vale. Divertido no es, al menos a mí no me lo parece. Voy a decir algo que es subjetivo, ¿no? Es mi opinión. Mi opinión es que divertido no es el formato. Y creo que por eso Alquimia me llamó tanto la atención. Pero claro, es que es cierto lo que comentáis, lo que busquéis en los comentarios. Si queréis leer todos los comentarios, entráis ahí en la pestaña de comunidad, en el canal de YouTube. Esta mano me la voy a quedar. Y podéis ver todos los comentarios, votar, etcétera, etcétera. Y ya digo, vamos a tomarnos estas siguientes semanas con un poquito de calma. Vamos a proseguir con lo que tengo planeado. Y dentro de un mes, o dentro de 2 meses, mejor, dentro de 1 mes y medio, cuando salga Alquimia de Kamigawa, y veamos qué filosofía siguen a la hora de construir. Esto es una salida muy buena. La Aspirante Luminarca es una de las mejores cartas. Y nos impide atacar con el Iniciado Optimista totalmente. Y he jugado la Centinela de Oro Solar por encima de Talia, porque al menos pega 3. A ver, tenemos que robar tierra, ¿eh? Necesitamos tierra para hacer Cátaro Brutal a esto, o es que vamos a perder. Tierra, por favor. Gracias. ¿El problema cuál es? El problema es que probablemente el rival también tenga otra tierra y también tenga otro Cátaro Brutal o Fantasma de la Ruina. Ese es el gran problema. Voy a hacerlo igualmente. ¿Por qué? Porque esto ya es un 3-3. Si recupera su Aspirante Luminarca este turno, al menos no tiene un 3-3, tendría un 1-1 de nuevo, ¿no? Vale, ¿qué pasa con este rival? Que solo lleva anticriaturas, agujero portátil, círculo de confinamiento. Mucho removal, más de lo habitual, ¿no? Para ese mazo. Fijaos que Talia seguramente habría sido interesante. No hemos acertado. Vale, una pequeña cuestión importante. Y es que Reidane va a hacer que sus tierras nevadas entren giradas. Y lleva tierras nevadas, porque lleva refugio anónimo. Fijaos cómo, qué buenas son las aspirantes lunarcas. ¿Se merecen o no se merecen un nerfeo? Sí se lo merecían, por eso en Alquimia están nerfeadas y en estándar no. Le ha metido todo a la aspirante lunarca, lo cual creo que nos favorece un poquito. Y aquí podríamos hacer lo que os comentaba antes de Valkmira, pero no lo voy a hacer. Bueno, atacamos. Menos mal que no vuela la aspirante lunarca. Vale, ¿qué tienes por aquí, amigo? ¿Más agujeros portátiles? Le voy a quitar el agujero portátil para que... Bueno, tampoco... Bueno, sí, supongo que el agujero portátil siempre tendrá incentivos a usarlo sobre el Iniciado Optimista, que es 2-3 este turno, y el siguiente turno 3. ¿Se acaba de robar justo otro agujero portátil? Nos va a matar el Iniciado Optimista, supongo. Pues gravísimo, como estáis... pudiendo imaginar que nos mate el Iniciado Optimista. Es el único que puede matar. Y eso está donde lo sube. 5-5, 6-6. Uf. Qué duro. No voy a echar un bloquear. Me como 6, bajamos a 7. Él tampoco va tan sobrado realmente, ¿no? Voy a atacar con todo para que él también esté, digamos, cerca de perder la partida, ¿no? Le pasan... Vale, se queda en 8. Entonces nosotros ahora podemos hacer refugio anónimo. Talia, obviamente. No, no hay otra opción. Porque jugar Valkmira, dada la vuelta... nos podría permitir... Es que hay que echar un bloquear a este bicho gigante, ¿verdad? No nos llega
Y no merece la pena la Valkyrie. Mira, ¿qué más me da que esto pegue 6 que 5, ¿no? Además de que va a poner dos contadores más uno extras. Bueno. Vale, adversario intrépido no es relevante. Bueno, sí que es relevante. Sí que es relevante porque tiene vínculo vital. Y ese vínculo vital va a hacer que nos bloquee y gane 3 vidas, ¿no? Aunque las voladoras pasan por encima, eso sí que es cierto. ¿Vale? Nos bloqueamos, sin problema. Nos quedamos a 4. Si robásemos justo ahora un removal para matar al adversario intrépido, ganaríamos la partida. No ha sido el caso. A ver, podemos activar el refugio anónimo, por ejemplo, ¿vale? Voy a pensar, vamos a echar cuenta. Se da con refugio anónimo, me lo va a bloquear, lógicamente, con esto. Ganaría 3 vidas, subiría a 11 y nosotros pegaríamos 3 y 3, 6 y 2, 8. Es decir, no ganamos la partida todavía. Supongo que podemos simplemente atacar con las dos voladores, las dos voladoras, que le pase el daño, dejarlo a 3 nada más. Y ahora. Valkmira, que gane menos vidas, y nosotros simplemente hecho un bloquear. Venga, hagamos Valkmira. Podríamos haber hecho atrapa hechizo de élite para tener otro. Vale, tierra girada porque es nevada, como se estaba comentando, lo cual le imposibilita otra aspirante a luminar que le va a poner el contador. A... Ay, claro, le puede poner todos los contadores al adversario intrépido, no lo había pensado, para ganar más vidas todavía. Efectivamente, es lo que está haciendo. Claro, no pensé en esa posibilidad. Es bastante obvia, ¿no? De hecho, aquí nos fuerza a hacer el doble block. Tenemos que bloquear ahí. Y ahí, para no perder, él gana 6 vidas, sube a 9. Claro, era irrelevante haber hecho Valmira. No iba a ser suficiente. Es que, a ver, el rival ha robado triple agujero portátil y triple aspirante a Luminarca. No se puede quejar, no se puede quejar. Ha tenido bastante, bastante suerte, ¿no? Y a ver si nosotros en alguna partida llegamos a robar una sola aspirante a Luminarca que aún no la hemos visto. Bueno, vamos a jugar la tercera partida, ya digo, a ver si conseguimos que nos salga la mejor carta de mazo al menos una vez. Pues sí, se ha quedado atascado en dos tierras toda la partida, pero con dos tierras, claro, si te robas triple aspirante Luminarca, triple agujero portátil, te sobra, ¿no? No hemos podido frenarlo, no hemos podido frenarlo de ninguna manera, ¿no? Hemos estado cerca, lógicamente, en lugar de Valkmira, es que esa tercera, no contaba yo con una tercera aspirante Luminarca en esta partida, si en lugar de Valkmira hubiese hecho el atrapahechizos de élite para ver su mano, no habría cambiado nada realmente. Por eso dije, bueno, vamos a intentar que pegue lo menos posible a sus criaturas. Vamos a intentar que no gane muchas vidas con el adversario intrépido. Pero no hubo forma, no hubo manera. De todas maneras, tendría que haber imaginado en todo momento que todos los contadores iban a ir al adversario intrépido. Era la mejor opción. Bueno, tercera partida, tercera vez que sale nuestro rival. Pero al menos tenemos una aspirante a Luminarca. No estamos teniendo mucha suerte con los robos, lo sé, ni con salir y eso. Pero ya digo, esta mano. Tienes la gracia del aspirante a Luminarca. Así que nos la vamos a quedar. Vale, pues nos enfrentamos a otra mano blanca, parece. Es posible que lo más inteligente sea iniciado optimista otra vez, por encima de la escolta de los caídos, porque él, segundo turno, es una mano blanca agresiva, igual que la nuestra. Ah, bueno, es de ganar vidas. Seguramente él. Vaya. Yo pensaba que iba a hacer alguna criatura como las que tenemos nosotros, ¿no? No ha sido el caso. Y bueno, esperemos robar tercera tierra y esperemos que esto no crezca ya este mismo turno. Si empieza a crecer ya este turno. Ah, bien, 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 bien. Hemos tenido suerte. Esto me lo voy a guardar para después. Vale, pues nada, pinta bien esto. Atacamos, a ver. Me guardo el agujero portátil. Ya sé que lo podría haber tirado de cara contra a esta voz de los benditos y quitarme ya en medio. Pero bueno, vamos a esperar un turnillo más. Lleva. Vale, me parece un intercambio correcto. No es el mejor intercambio del mundo, pero me parece correcto. Me habría gustado la tercera tierra también. Pero bueno, este agujero portátil
Es decir, fijaos, ¿por qué me parece correcto? Porque él ha perdido un turno. No es 2 por 1 porque esto ha robado carta, pero ha perdido el turno, eso sí. Vale, pinta bastante bien. Pinta bastante bien esta partida ya. Salvo que el rival tenga un Ruinascar. Y no me extrañaría porque la gente esta está muy borracha, ¿eh? Que juega estos mazos monoblanco de ganar vidas en estándar. Es gente muy loca y ahora te hace Ruinascar y se quedan tan tranquilos. No tiene ningún sentido llevar un removal masivo en un mazo de criaturas pequeñas, ¿no? Pero la gente es así. ¿Veis? El agujero portátil estaba mejor en mi mano, conservándolo para un momento más importante. Y bueno, es que en este momento es crucial. Nos va a dar la partida, lógicamente. Matar a este adversario intrépido nos da la partida automáticamente. Aquí crecen los dos iniciados optimistas, ponemos otro token y el siguiente turno tenemos un ataque que es prácticamente letal. El rival ni siquiera bloquea. Voy a jugar Reidane, que si el rival llevase Ruinascar no le impediría jugarlo, porque costaría 7 y ahí tenemos la victoria. Bueno, pues contra una mono blanca agresiva, pero de ganar vidas. No es un buen mazo, se puede hacer, se puede intentar, y si os mola la temática de ganar vidas, pues ahí está, pero yo no lo recomiendo. Bueno. Bueno, pues ya está, primer día del repaso. No os voy a decir exactamente los mazos que considero que son tier 1 de estándar, lo vamos a ir viendo cada día, pues ya he visto hoy mono blanco, aunque lo que os estaba comentando antes, creo que el formato estándar está tan bloqueado, o sea, tan ya fijado, que sabéis cuáles son los 4 mazos buenos de estándar, me imagino, ¿no? Así que nada más, espero vuestros comentarios, os voy a leer, ¿vale? Los leo todos. Voy a ver si la encuesta también sufre algún vuelco después del vídeo de hoy, porque yo he dado mis opiniones, he leído las vuestras, las he tenido en cuenta, ¿vale? Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.